Estamos por 34ª oportunidad congregados para rendir homenaje a los inmigrantes. En modo muy especial a aquellos que fueron pioneros y forjadores de nuestra provincia y esta zona centro-sur. Y se vinieron nomás. Y no le erraron. Fue una generación que dedicó su vida entera a desterrar la miseria y gestar un futuro distinto para que lo disfrutaran sus descendientes. Llegaron a un país que en ese momento les ofrecía el capital más deseado: paz, celebrar con alegría, recordar sus ejemplos, no olvidar sus penurias, consolidar la personalidad obereña que nació con ellos, querernos mucho. Entonces, actuando de esta manera, estaremos, ahí sí estaremos honrando la memoria de nuestros inmigrantes. Son esos momentos donde pareciera que a uno las palabras no le alcanzan. La emoción es grande. La vibración que se siente cada vez que se entra a este parque es muy fuerte, muy intensa. Uno la lleva adentro. Recordaba, recién escuché con atención lo que se dijo. Hace 34 años, caramba, que pasa el tiempo. Se recordarán algunos en el complejo, la primer fiestita que tuvimos. Eran unos carritos que vendían tipo pancho, se vendía pizza, los alemanes vendían, una cosa modestísima, pensando, ni se dijo que era la primera, se pensaba que era una fiesta y que terminaba allí. Jamás pensaron lo que estuvieron esas noches de mucho frío en el complejo, con tambores de 200 litros con fuego para matar el frío, que estaríamos hoy acá, con tanta alegría, con tanta pasión, con tanta infraestructura hecha, con tanto camino andado. Y en estos 2 o 3 minutos, si uno pudiera compactar, lo dijo Bernabé, lo dijo bien, acertó, dio la tecla. Más que un acto de apertura, tengo la sensación que este es un acto de gratitud. Con certeza digo, la fiesta más potente en términos culturales que hay en la República Argentina. Rendimos tributo a cada uno que ha pisado este suelo patrio con sus esperanzas y su fe. Esta es la fiesta de la fe. Disfrútenla, quiéranla, cuídenla. Vamos a hacer lo imposible para cumplir los pedidos y que siga para adelante. Seguramente la fiesta más significativa en lo cultural y también en lo nostálgico, lo sentimental para todos los que somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de inmigrantes, porque son nuestras raíces, ¿no? Son nuestras raíces y es un momento de encuentro en un momento dado con toda la historia, con todo el tiempo, con todos los seres que están y los seres que no están. Uno comparte en memoria este momento, así que para mí es así como manifestaron todo, un momento muy, muy emotivo y que bueno, que esa emoción nos lleve a seguir trabajando seguramente con la misma esperanza que vinieron los primeros inmigrantes a fortalecer, a desarrollar, a trabajar, a integrarse, a trabajar en forma conjunta y mancomunada como los que trabajan para lograr esta fiesta. El éxito se logra a raíz de la gran cantidad de gente. Sí, es así, evidentemente se transformó y la verdad que uno como misionero se siente orgulloso de estar en Oberá. Creo que en el tiempo de la fiesta del inmigrante, Misiones es Oberá y Oberá es Misiones. Nos sentimos muy orgullosos de poder ir a Buenos Aires o a donde uno estuviera y que se reconozca nuestra provincia, pero en especial la Oberá por su fiesta del inmigrante. Así que a Dios gracias y sobre todo al esfuerzo de los obereños, de todos los misioneros, en que esta fiesta sea tan exitosa.